A las 6:07, cada año más de 4.000 denuncias de abusos sexuales contra niñas son reportadas a las autoridades. Solo el año anterior, Patronato Nacional de la Infancia recibió 3.500 llamadas, 3.500 producto de esta situación. Durante el 2021, el Patronato Nacional de la Infancia atendió 3.435 casos de niños y niñas que fueron abusados sexualmente. En el 2020, 3.126 adultos fueron denunciados ante la Fiscalía por cometer abusos sexuales contra personas menores de edad. En muchos de estos casos, son los mismos familiares los que resultan implicados. No existe un perfil en especial, ya que cualquier persona puede incluso ser ofensor sexual, por ejemplo, lo que son desde adolescentes hasta adultos mayores. Uno, puede ser hombres o mujeres. El segundo mito es pensar que todos los que fueron abusadores sexualmente fueron abusados, ¿verdad? Eso no se puede generalizar. Número tres, la mayoría de ofensores son desconocidos. Al contrario, en muchos estudios acerca de estos temas indican que los ofensores son conocidos por las víctimas. Esto también lo confirma la UNICEF, quien expuso cómo la pandemia maximizó la violencia infantil. Las niñas son las principales víctimas. Sabemos que muchas de estas denuncias a veces no llegan a estrados judiciales. Esto es lo que más nos preocupa. Por eso queremos hacer un llamado a la sociedad costarricense para cuando una niña o un adolescente expresan algún tipo de molestia con una persona cercana, sea de la familia o de la comunidad, le prestemos atención. No sabemos los impactos que en muchos casos, si estos temas no son atendidos, pueden ocasionarle para el resto de la vida a una mujer. El Observatorio de Género del Poder Judicial establece que solo en el 2019, 7.237 personas fueron víctimas de este tipo de abuso. Y para el mismo año solo se imputaron 4.250 por cometer este delito. Es importante permanecer alerta para identificar cuando un menor fue abusado sexualmente. Por ejemplo, número uno, pesadilla u otros problemas para dormir sin ninguna explicación. Dos, parece distraído o distraída o distante en momentos extraños. Número tres, cambios repentinos de humor, por ejemplo, lo que es la ira, miedo, inseguridad. 4. Miedo nuevo o inusual a ciertas personas o lugares. Número 5. Escribe, dibuja, juega con imágenes sexuales. En Costa Rica se registran anualmente 500 embarazos de niñas menores de 15 años, constituyendo una de las formas más perversas de violencia sexual. Le informó Smith Jiménez Rojas, Telediario.